Claramente, como es Águila, su entrenador personal y coach nutricional. Hoy vamos a platicar sobre el aumento de peso magro. Vamos a platicar cuántas libras podríamos nosotros aumentar en cuestión de peso magro. Es igual para los hombres y las mujeres. Tiene que ver la edad, tiene que ver probablemente el entrenamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para darnos cuenta si estamos realmente aumentando peso magro? Vamos a platicar de eso porque es muy importante que aumentemos nuestro músculo, pero es muy importante que sepamos que vamos por el camino correcto y que no estamos simplemente perdiendo el tiempo. Así que vamos a hablar de eso ahora mismo. Bueno, pues cuando se trata de aumentar el peso magro, mi gente, hemos sabido que tenemos que estar en un superávit, en un surplus calórico. Tenemos que consumir más calorías de las que necesitamos. Eso es lo primero. Sabemos que tenemos que levantar pesado. Sabemos que tenemos que mantener un levantamiento de pesas con un objetivo a la hipertrofia. Lo que significa que tenemos que levantar entre 8 y 14 repeticiones por cada serie, tratando de mantener un buen peso, ¿okay? Tratando de que cada serie, cada ejercicio, sea más y más y más difícil. Recuerden que nuestro cuerpo cambia por medio de sobrecompensación. Pero bueno, cuando se trata de aumento de peso magro, ¿cuántas libras podríamos aumentar en un periodo, por ejemplo, de un mes o en una semana? ¿Cuánto se podría aumentar? Bueno, esto depende de muchos factores. Esto depende de la edad, ¿okay? Una persona mucho más mayor puede seguir aumentando peso magro, pero le va a costar mucho. También depende de si es hombre o si es mujer. Nosotros los hombres, bendito Dios, aumentamos peso magro mucho más rápido, ¿ok? Pues tenemos testosterona, más testosterona que las mujeres. Las mujeres no están diseñadas como para ser tan fuertes, entonces pueden aumentar peso magro, pero lo van a hacer de una forma un poco más lenta. Otro factor muy importante que no podemos pasar por desapercibido es que tanto tiempo llevamos entrenando. Obviamente, una persona que ya lleva mucho tiempo entrenando va a desarrollar musculatura mucho más lenta que una persona que está comenzando. Eso se conoce como newbie gains o las ganancias de los principiantes. Cuando uno no está acostumbrado a entrenar y comienza a entrenar, el cuerpo responde súper bien en los primeros 6 o 7 meses. Pero cuando uno está ya acostumbrado, ya tiene años entrenando, el cuerpo cada vez se pone mucho más duro, cada vez mucho más resistente y cada vez es mucho más difícil hacer que crezca. Pero de forma general, lo típico, de forma general, una persona común y corriente está comprobado científicamente que puede aumentar de 3 a 4 libras de peso magro en un periodo de 4 meses. ¿Ya? De 3 a 4 meses puede aumentar de 3 a 4 libras. ¿Okay? Ahora, hay casos en los que, como dije anteriormente, una persona que está comenzando puede aumentar hasta media libra de peso magro cada semana, lo que significa que podría aumentar 2 libras de peso magro en un mes. En un periodo de 6 meses o 3 meses vendría siendo alrededor de 6 libras de peso magro. Ahora, mientras, como dije anteriormente, mientras más va pasando el tiempo, más difícil se vuelve porque el cuerpo se vuelve mucho más resistente. Ya es un proceso mucho más grande, ¿ok? Tenemos que entender cómo es que funciona esto, ¿ok? So, tenemos las fibras, ¿ok? Tenemos las microfibrillas. Cada vez que nosotros entrenamos, es una etapa catabólica. En esa etapa, durante estamos entrenando, estamos levantando bastante peso, estamos creando unas microrupturas en nuestras microfibrillas, ¿ok? Son unas rupturas que se pueden ver de una forma microscópica. Ahora, después de nosotros haber entrenado, que hemos roto, por decirlo así, la microfibrilla, viene la etapa de reparación. Durante la etapa de reparación, si estamos alimentándonos bien, estamos dando suficiente proteína a nuestro cuerpo, es cuando esa microfibrilla va a cicatrizar. Y cada vez que cicatriza, cicatriza mucho más gruesa. Entonces se repite el proceso, se rompe, se regenera, se rompe y se regenera y se va regenerando cada vez más gruesa. Ahora, si rompimos un X músculo, una X fibra con un peso de 10 libras, esta fibra se va a regenerar para aguantar y resistir ese peso de 10 libras. Si venimos nosotros y entrenamos una vez más y le damos el mismo peso, esa fibra no se va a romper. Entonces tenemos que aumentar el peso para que podamos seguir destruyendo, seguir rompiendo esa fibra. Esa es la forma en cómo funciona. Entonces, cada vez que nosotros entrenamos, tenemos que ir haciendo cosas diferentes. Aumentar el peso, bajar el descanso, aumentar el volumen, aumentar la repetición, aumentar los sets, aumentar las series, lo que sea. Algo tenemos que aumentar para que sea siempre un reto para nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo tenga que luchar, para que nuestro cuerpo tenga que
buscar la forma de adaptarse, de soportar esa sobrecompensación, y eso lo va a lograr por medio de el aumento de peso magro. Ahora, obviamente una persona que está comenzando va a ser mucho más fácil romper y regenerar, porque su cuerpo no está acostumbrado. Pero mientras más vamos creciendo de forma muscular, más vamos llegando a ese tope, a ese límite que todos los seres humanos tenemos. Nosotros como hombres tenemos un límite de peso magro al que podemos llegar. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que el cuerpo percibe que estamos sobrepeso. Sobrepeso, aunque sea músculo, es sobrepeso porque es mucha presión para nuestro sistema óseo, para nuestros huesos. Nuestras rodillas van a doler, nuestros tobillos van a doler porque tenemos demasiada presión. Es sobrepeso, aunque sea músculo. Por otra parte, el cuerpo percibe el músculo como un gasto energético. Músculos más grandes consumen más calorías. Entonces, tenemos que asegurarnos que comemos bien para no perder el músculo. Pero en general, chavos, un hombre puede aumentar aproximadamente en el comienzo hasta media libra de peso magro por semana. Durante va pasando el tiempo, probablemente aumente media libra una vez al mes. Es muy probable que aumente una media libra tal vez cada dos meses. Es bastante, vuelve bastante difícil. Esa es la forma en cómo funciona. Ahora, en las mujeres funciona algo similar. Una mujer puede al comienzo aumentar 0.25, o sea, un cuarto de libra cada semana. Durante va pasando el tiempo, esto va disminuyendo. Como les dije anteriormente, es mucho más difícil para las mujeres aumentar el peso magro porque no se supone que tengan tanto peso magro. Ahora, una cosa muy importante, y esto es algo curioso, un dato curioso. Nosotros los hombres, la parte superior de nuestro cuerpo, esto porque genéticamente nosotros somos 99% el hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas lo que hacía era salir a pescar, salir a cazar, salir a buscar la comida. Eso tenía que ser muy fuerte en su parte superior. Por otro lado, las mujeres son mucho más fuertes en la parte inferior, en el tren inferior, las piernas. Ellas son mucho más fuertes y tienden a aumentar mucho más peso en la parte inferior. ¿Por qué? Porque están diseñadas para acarrear la cría, para cargar el baby. Entonces, su parte inferior tiene que ser mucho más fuerte que la de los hombres. Por eso que las mujeres tienen glúteos más grandes, por eso que las mujeres desarrollan más piernas y son más gruesas, por esa simple razón. ¿Ok? Un dato curioso. Espero esta duda haya sido aclarada. Me han preguntado muchísimo, ¿pero cuánto puedo aumentar en un periodo de un mes? Hay gente que piensa que puede aumentar en un periodo de un mes un montón de peso, y muchos que se ponen en un plan de alimentación para aumentar, aumentan peso y piensan que es peso magro que ha aumentado, pero en la mayoría de los casos, obviamente cuando estamos en un superávit o un surplus calórico, estamos consumiendo bastantes carbohidratos y el carbohidrato retiene 3.7 gramos de agua o de líquido por cada gramo de carbohidrato. Entonces, muchas veces estamos grandes y nos sentimos fuertes, pero es más que nada porque estamos rellenos de agua, rellenos de plasma muscular, más que en sí el peso magro. Tal vez el aumento de peso magro no ha sido tan exagerado, pero nosotros pensamos que ya estamos grandes porque nos vemos hinchados. Entonces, lo que sucede es que cuando comenzamos a definir y comenzamos a cortar carbohidratos, a bajarle a la sal y todo eso, nos vemos demasiado delgados y decimos, ¿pero qué me pasó? ¿Qué le pasó al músculo? Ah, bueno, lo que pasa es que lo que habías ganado no era músculo, era agua. Eso es lo que pasa. El músculo ni se gana así de fácil y ni se pierde así de fácil. ¿Ok? Se los dejo por ahí. Esto fue Eli, su entrenador personal y coach nutricional. No olvide suscribirse al canal. Active la campanita para que reciba notificaciones. Ponemos videos todas las semanas, chavos. Mucha información. Mucho que tiene que ver con el mundo de fitness.